Hola de nuevo amigos de Androidsis, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión, dado los recientes comentarios, muchos comentarios que nos han llegado al blog, quiero comentarles o quiero explicarles la manera de descomprimir archivos desde nuestro propio terminal Android. Bien, para ello podemos hacerlo sin necesidad de ninguna herramienta extractora, simplemente con, por ejemplo, ESFile Explorer, que es un explorador de archivos gratuito, el cual tiene descompresor de archivos y compresor igualmente. Bien, vamos a buscar un archivo que he creado en formato zip, que se llama Prueba Android Sys, aquí abajo lo estáis viendo, a la derecha, el cual seleccionaremos y ahora simplemente yéndonos a la opción Más, le podremos decir que nos los extraiga a. Le damos y nos sale la nueva pantalla donde, si lo dejamos tal y como está, nos lo extraerá a una carpeta con el mismo nombre que el archivo comprimido y dentro nos meterá el archivo. En este caso sería la carpeta que está marcada Prueba Android Sys y dentro estaría el archivo comprimido. O podemos elegir la ruta que queramos, la ruta actual o elegir otra ruta. Solo tendríamos que darle a OK y automáticamente se nos crea la carpeta citada y dentro, si la abrimos, estará el archivo descomprimido. Bien, también podemos, desde ESFile Explorer, comprimir el archivo. Simplemente hacemos lo de antes, clicamos, le damos al botón Más y aquí seleccionamos la opción de comprimir. Podríamos cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Prueba Android 6 de nuevo, o prueba simplemente, ponemos prueba y aquí podríamos habilitar una contraseña para el archivo. Tenemos dos formatos para comprimir, en zip o en GZ, y la calidad de compresión. Recomiendo que lo dejemos en estándar. Una vez hecho esto, no le, si queréis poner una contraseña se le puede poner y si no, no, tendríamos que darle a OK y automáticamente nos aparecerá al lado nuestro archivo comprimido en formato zip y con el nombre que le hemos puesto, que sería prueba zip. Como veis, no hace falta ninguna clase de descompresor de archivos especial para instalar. Simplemente con el explorador ESFile Explorer ya podemos hacerlo. También tenemos otras opciones, como por ejemplo hacerlo con Root Explorer. Con Root Explorer sería de la misma manera lo que cambiaría algún paso, como por ejemplo dónde nos enviaría el archivo comprimido o el archivo descomprimido. Bien, con Root Explorer haríamos lo mismo, iríamos donde tengo el archivo comprimido, que no tengo la SD card. Y bajaríamos hasta la carpeta, o sea, hasta el archivo que he creado llamado prueba. Prueba androidsys.zip. Aquí tendríamos que mantener clicado y decirle que nos lo extraiga todo. Le damos a extraer todo. Y ahora nos dice que se ha extraído correctamente y en la ruta donde se encuentra, que es la ruta SD card y una carpeta llamada extracted. Si le damos a Auto Extracted, nos dirigirá directamente a la carpeta donde tenemos el zip, o sea, donde tenemos descomprimido el archivo. Aquí lo podéis ver. Si ahora quisiéramos volver a comprimirlo, desde el mismo Root Explorer podemos hacerlo. Y tendríamos la opción de Zip This Folder, que sería crear un archivo comprimido zip, o crear en formato tar. Le damos a zip y automáticamente está creando el archivo zip con el mismo nombre que se encontraba y la misma opción de antes. Nos lo ha creado en una carpeta dentro de la carpeta de la SD card Speed Software, en la carpeta que hay dentro que se llama zip. Si le damos a Go to zip, iremos directamente a buscar el zip. Como lo podéis ver aquí, está aquí abajo, prueba androidsys.zip. Root Explorer es muy sencillo de usar, pero nos da menos opciones. Para mi gusto, el mejor para hacer esto de comprimir y descomprimir archivos es ESFile Explorer, que como os he dicho es gratuito y muy fácil llevar.
su interfaz gráfica es más guapa y nos ofrece las opciones, por ejemplo, de cambiar nombre, de poner contraseña, etcétera, etcétera. Como habéis podido comprobar, no es una tarea tan difícil. Simplemente hay que saber dónde, cómo hacerlo, ¿eh? Volvemos a hacerlo, comprimir. Esta vez le vamos a cambiar otra vez el nombre. Bajamos para atrás y le damos a OK. Y ya lo tenemos descomprimido. Como habéis visto, es una tarea muy fácil y muy sencilla. Espero haberle sido de ayuda y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.